Puede que Iris sepa dónde está el dimensionador. ¡Vamos! ¡Voy con vosotros! ¡No puedo seguir con esta clandestinidad! ¡No soy un superhéroe! ¡Solo un héroe! ¿Cómo voy a poder sobrevivir sin un trato que me respalde, eh? Tranquilo, amigo. Tal vez puedas ser un superhéroe si dejas de pensar tanto en ti mismo y de quejarte. Tienes razón. No es hora de ser vanidoso. Es hora de mostrar al universo el fascinante ser que soy. Perdona, Ratchet. Espero que nunca tenga sobre ti la presión de salvar a toda una galaxia. Deséame suerte. Esos barcos piratas nos bloquean la ruta a Iris. Hay que encontrar el modo de pasar. No hay ninguna forma de que un Lombax pueda escapar. Sé cómo piensan, tío. Soy un susurrador de Lombax, como el tipo ese del programa holovisual que habla con los osormitas y eso. Claro que más guapo. Quizás sea el momento de probar el disfraz Holo Pirata. ¡Alto ahí! Baila la giga y demuestra tu... piratería. ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Al cielo! ¡Es la mejor giga que he visto nunca! ¡Puedes pasar! A lo que vosotros llamáis motín, yo lo llamo subir en el escalafón pirata. ¡Atención! Empieza la temporada de Deslizabol. El primer partido contra los Trofidios será dentro de 2 semanas. Si te interesa, regístrate. Los que llevan no están excluidos. Blindaje, señor. A medida. Garantía Grummel. Thank you.
¡Solo pueden pasar los piratas! ¡Baila la giga y demuestra que lo eres! ¡A la izquierda! ¡Al cielo! ¡A la derecha! ¡Al cielo! ¡A la izquierda! ¡Al cielo! ¡Vamos! Chico, un patán de agua dulce no habría podido. Pasa y disfruta. Así que este es el superordenador, Iris. ¿Cómo se enciende esta cosa? Parece que los piratas espaciales lo han dañado. A lo mejor puedo reparar el procesador. Armazón vectorial. El roto. Quizás haya un modo de repararlo. ¿Puedes decirme del dimensionador? El dimensionador, diseñado por los arquitectos Lombax de Brecus Minor. Su creación fue el punto decisivo de la Gran Guerra. Vale. ¿Cómo funciona? La existencia se divide en dimensiones infinitas. El dimensionador abre un portal a esos mundos.
Los Lombax construyeron el dispositivo para exiliar a los Kragnitas. ¿Y cómo sobrevivió Tachyon? Percival Tachyon, descubierto por mineros de Trillium Lombax eones después de la guerra, congelado en un huevo en este planeta, fue educado en Fastun. Espera, Tachyon se educó con Lombax. Afirmativo, pero cuando supo de sus orígenes, decidió traer de vuelta a los Kragnitas. ¿Y dónde está el dimensionador? Un explorador llamado Max Apogil lo llevó a Ciudad Kerchu. El enlace lo pillaron como 8% de capacidad. 8% de capacidad. ¡No! ¡Espera! ¿A dónde fueron los Lombax? ¿Por qué me dejaron atrás? Gracias por visitar, Iris. No se olvide de la validación. Tenemos que ir a Ciudad Kerchu. Si pudiéramos hacernos con el dimensionador... Un dispositivo de agujeros de gusanos puede ser demasiado peligroso. Escucha, los Zuni dicen que Talwin está en peligro. Tenemos que ir a Zordun. Clank, solo por una vez. Ojalá escucharas a tus amigos reales y no a los imaginarios. Coordenadas de la prisión Zordun conseguidas. Por favor, entiéndelo. Es necesario destruir el dimensionador. ¿Por qué? ¿Porque te lo han dicho tus amigos imaginarios? Ratchet, Clank, llegó en mal momento. No, es el momento perfecto, Quark. ¿Conseguiste los planos holográficos de Zordun que te pedimos? Nada de holografía, Ratchet. Tienes ante ti un artista de los planos. Estudié en el prestigioso anexo de enseñanza de Kerwin. Mira... Prisión Zordun. Una peligrosa mazmorra llena de crueldad, muerte y destrucción. Letal guarida de unos depravados a los que décadas de muchas... digamos que son unos criminales. Para infiltrarnos en esta fortaleza de terror, nuestro agente alias Carne Muerta avanzará por la barandilla de muertes segura. Atravesará el pasadizo de las almas torturadas y subirá por la rampa gravitatoria hasta la boca del alegre chacal. Mientras dirijo la operación desde mi casa de soledad, nuestro agente bajará por el hueco del ascensor a la guarida de la pena eterna. Ahí se enfrentará con un ejército de soldados taquiónicos, un batallón de bandidos frenéticos y toda una escuela de osos panda zombies ninja. ¡Suerte, carne muerta! ¡Que tengas una muerte gloriosa! Recuerda a todos los reclusos que aquel que se burle del nombre o el tamaño del emperador Tachyon será fusilado de inmediato. Muy bien, hombre muerto. Con mi guía y tu fuerza puede que salgas vivo de aquí. Atención, Terraclonis. Acabamos de saber que vuestro planeta ha sido aniquilado por la supernova de Derrick. Se han conmutado vuestras sustancias. Ahora sois libres de vagar por la galaxia en busca de un nuevo hogar.
Recluso número 829C, cógnito, Slim. Preséntese en el sector 12 para su transporte a la cámara de criosur. Recluso número 510D, Carlyle, ex. Preséntese en el comedor para su turno de cocina. Atención, reclusos. Quien sea descubierto con contrabando Human Dead en la prisión será castigado con música hall de Draftoria durante 10 ciclos. Se necesita un droide de mantenimiento en el sector 8. Droide de mantenimiento en el sector 8. Se recuerda que hay un bloqueo en marcha en las galerías Alpha, Bravo, Delta y Zulu. Ocupen su tiempo de forma constructiva. Muy bien, sé que no hay almas torturadas, pero cuidado con los focos. Sirven para activar el impenetrable sistema de defensa de Zordum.
¡Una fuga! Sabes impresionar a una chica, ¿eh? ¿Bromeas? Lo hacíamos muy a menudo en Kerwan. ¿Ah, sí? Espera, ¿cómo sabías que estábamos aquí? No importa, tenemos que liberar a Krom y a Zephyr. Atención, recluso número 979B, Apogee, tal. Estás violando el estatuto de Zordun, sección 36A. Abstente de escapar, como decimos con familia. Retienen a Krom y Zephyr en la sección de droides. Venga, es por aquí. Atención, recluso número 979B. Es el último aviso. Entrega tu arma y pon las manos detrás de la cabeza. ¡Más enemigos! ¡Atentos, chicos! ¡Atención, todas las unidades! Donde están retenidos mis amigos. Cuando los libere, lo comunicaré por radio. Descubierto una pieza de un holoplan Gadgetron. Los holoplanes son propiedad de la corporación Gadgetron y se consideran información clasificada. En Zordun, he robado las coordenadas de Ciudad Castro del mismísimo ordenador de Tachyon. Estoy cargando los datos en tu nave. No hace falta que me des las gracias, hombre muerto. Solo cumplo con mi trabajo de superhéroe. ¡Corto! Coordenadas del planeta Yasindu obtenidas. Justo a tiempo. Encontré a Krom y a Zephyr en el compresor de chatarra. Nos reuniremos contigo cuando todo esté tranquilo. Suerte. Y gracias, Ratchet. We'll be right back.
acercándonos a un evento en el horizonte, activando protoescudo.